Este martes se reportaron otros 3 fallecimientos por COVID-19 en Cartago, con los que la ciudad ya suma 82 muertes por esta causa. La cifra de casos positivos llegó a 3.105, lo que significa que la tasa de mortalidad en la ciudad es de 2.6. Los casos activos hoy son 349, de los cuales 305 se recuperan en casa, 31 están hospitalizados y 13 se encuentran en cuidados intensivos. Los recuperados llegan a 2.674. Con una invitación a compartir en familia de manera responsable y para prevenir el COVID-19, el jefe del Movimiento Albertistas en Acción y dirigente del CEPIS, Diego Quintero Herrera, envió un mensaje de Navidad a los cartagüeños. El COVID-19 nos ha modificado todas nuestras costumbres y tradiciones navideñas. Usemos con responsabilidad los protocolos de bioseguridad. Utilicemos el tapabocas, el lavado de manos frecuentes y el distanciamiento social, para que esta Navidad en unión familiar la podamos pasar con salud, paz y alegría. Son los deseos de Albertistas en Acción, CEPIS, Conciencia Política y Social. ¡Feliz Navidad!